Consejo de la Judicatura. Por una justicia oportuna y transparente. Avanzan audiencias públicas para conformar la Corte Nacional de Justicia. 28 aspirantes a juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia se han presentado hasta el lunes 9 de enero a las audiencias públicas que realiza el Consejo de la Judicatura. En esta jornada asistieron 11 postulantes, quienes destacaron la transparencia del proceso y las razones por las que esperan integrar la Corte Nacional de Justicia. Mis valores, mis principios, mis derechos y, por supuesto, mis obligaciones y responsabilidades. Quiero ser parte del cambio que se prepara y pretende en la Administración de Justicia. Me esforzaré en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo. El martes 10 de enero están convocados 9 de los postulantes. Los días 12, 13 y 16 de enero continuarán las audiencias públicas en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia. En etapa final, las y los candidatos exponen ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, con una calificación de 10 puntos, los motivos por los que quieren ser parte de la Corte Nacional de Justicia, su experiencia y concepción sobre la administración de justicia. Con base en una ética irreprochable, lo que me permite haber adquirido destrezas, conocimientos que los voy a aplicar como juez en esta Corte Nacional. Consejo de la Judicatura. Por una justicia oportuna y transparente.